of my eyes. I've been erected, I've been protected by a kiss from the sky. ¿Qué tal, transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Grimlock de la generación 1. Este Grimlock es de la desaparecida empresa Plásticos IGA. Y pues, como podemos ver, está medio amarillo de este lado y gris de este otro. Así que este también tiene un... Este también tendrá un baño en peróxido. Espero pronto. Como ya sabemos, pues esta figura está traída de la línea de Takara, la de Diaclone, la línea japonesa. Y podemos ver que es un tiranosaurio Rex. Bastante agradable, a mí me gusta mucho, es un personaje favorito de muchos. No creo que haya personas que no les guste Grimlock de una u otra manera. En aquel entonces, en la serie del 84, solía ser medio tontillo, aunque muy valiente, eso sí. Cosa contraria a lo que fue en el cómic, donde fue todo un guerrero e inteligente además, ¿no? Era el... creo que era comandante, ¿no? Era comandante, tenía un buen rango de soldado. Tiene buenos detalles. A mí me gustan mucho los detalles como de robot que traen en las... lo que es la parte del cuello y acá abajo. Bueno, este lo mostraré más adelante. Todos los Dinobots tienen esto. La boca la podemos abrir y podemos revelar un láser que se supone que es de donde lanza algún tipo de láser destructor de Decepticons. Vamos a proceder con la transformada. Es muy sencillo y inclusive es, yo creo que es muy parecido al Masterpiece, por lo que recuerdo. De aquí abrimos, levantamos. Caramba. Ok. Ya casi está listo. Y aquí tenemos a Grimlock transformado en toda su gloria. No está chulo el mugroso. Y vaya que está mugroso, Disculparán ustedes. Lamentablemente no goza de buena estabilidad por el diseño, por el metal del que goza en su estructura. En el tórax, lo que es el tórax, espero que no se me caiga por ahí. Viene con sus accesorios, una energoespada, quiero pensar que es de Energon, que en el show o en la caricatura de aquel entonces, creo que le salía fuego, o me equivoco, ya no recuerdo. Trae un arma de doble cañón de rayos paralizantes, dice su biografía. Ey, no me digas que no es tuya, Si la quisiste. Además de traer
su lanzamisiles, que los lanzamisiles de IGA sí disparan, no como los de ahora de Hasbro. Vamos a hacer un acercamiento. ¿Y a poco no está chulo el muros? Miren nada más qué chulada. La cabeza, pues, un poquito atrás de donde debería estar, tal vez. Y pues es una figura que sin lugar a dudas debe pertenecer a su colección. Como pueden ver, el cromo dorado pues está en muy buen estado. Lamentablemente no así su cintura. Y pues las calcomanías aún están en muy buen estado. Esta figura pues fue una, créanme, una gran oportunidad, y pues no la dejé escapar, aunque me endrogué en aquel entonces. Y no estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Estoy hablando de no más de 2 años. Y pues, ¿cómo la ven? Sus articulaciones, pues, no son muy dotados estas figuras. Puede levantar y bajar los brazos. Las piernas las puede hacer hacia los lados. Y este sí se avienta un split completo. Ajá. Las piernas las puedo doblar un poquito y simular que va corriendo, aunque no creo que una figura de estas pueda simular eso, pero bueno. Comparaciones de tamaño, nuestra regla oficial. Creo que ya la voy a cambiar por una regla de veras. Pueden ver que son bastante similares en tamaño. Y pues, háganse de uno de ellos. No dudo que Takara saque la versión en core de estas figuras, de todos los Dinobots, y estoy impaciente porque saquen a Swoop. Es el único que me hace falta. Háganse de uno de ellos. Y si encuentran un tip para poderlo dejar parado sin que se vaya para atrás, me avisan. Ok. Gracias. Este fue Trooper con otra review. Nos vemos en la próxima. No se olviden votar por Grimlock aquí abajo. ¿Les gusta Grimlock? ¿Les gusta esta figura de Grimlock? Muéstrenos qué tanto les agrada. Visiten Transformers México. La dirección aparece en pantallas enseguida. Y la cabeza no gira, por cierto. Ah, se me olvidaba mostrarles lo que es el pecho. Pero casi no se ve. Sí, ahí se ve algo. Como les habíamos mencionado, es semitransparente la parte del pecho y se ven circuiterías por dentro. Y es un muy buen detalle que estas figuras G1 tienen. Llantas de goma, cromo. Ay, qué días aquellos. Bueno, este fue Trooper, gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.